Ay, hasta me, señor, hasta me dolió. Me asustó, ¿no? Sí, verdad, es que me dolió la garganta porque, ¿sabe? Aquí me obligan a mí a hablar así como hombre porque dicen que soy muy afeminado y tengo que bajarle un poquito. No. Entonces, no cuando vienen así los clientes, tengo que hablar así. Mira, aquí está. Bienvenido a su restaurante Sabor y Son. Sabor, o sea, ya me entendió, era Sabor y Son, o sea, saborea y son, ¿verdad? O sea, baila. Ay, pero no sé, oye, no. Porque me pega, que lo que le pasa. Perdón, discúlpeme. Óigame, ¿qué puedo comer yo aquí que sea bueno? ¿Qué puede comer aquí que sea bueno? Ajá. A mí. Oye, ¿eh? Perdón, señor, discúlpeme. Ay, pero no sé, no, que. Pero no sé, no, ¿qué es eso? Parece del Chavo eso. Sí, es del Chavo. ¿Cómo supo? Yo soy, mire, fan number one desde arriba hasta acá. O sea, no soy ni siquiera el fan number one, soy el fan número cero del señor Roberto Gómez Bolaño y siempre estoy diciendo las frases del siempre las digo, señor, siempre. Siempre digo todas las frases. ¡Chanfle! ¡Pendejo! ¡Tráeme la comida! Ay, pero no se enoje. Mire, esto me recuerda como la vez que yo siempre he sido así bien afeminado, usted sabe. Mi papá desde pequeño siempre me criaba y mis amigos también porque era así bien. Pero, ay, pero no se enoje, mire. Le voy a contar. Entonces resulta que yo era así bien afeminado y me dice mi papá un día, hijo, me dice así todo como enojado mi papá, usted sabe, así, hijo, saca el hombre que tenés adentro. Y yo de estúpido todavía le digo, Raúl, salite del cuarto que mi papá ya nos agarró. Ajá. Ya te escuché. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con mi comida? ¿Qué tiene que ver lo del Chavo, lo de Roberto Gómez Bolaño con mi comida? Yo quiero mi comida aquí. Mire, es que a eso voy, ¿me entiendes? Así, o sea, a eso voy. Que resulta que yo le digo a Raúl así, cuando estábamos como conociéndonos, éramos como novios, yo me le acerco así a Raúl y lo quedo viendo así de frente. Le digo, ay, no se me ponga arisco. Mire, pilita de pollo. Le digo yo, Raúl, me enamoré de ti así como el Chavo del Ocho. Y él me dice, ¿cómo así? Sin querer queriendo. Ay, perdón. Discúlpeme. Sí, discúlpeme. Ya se va, señor. Ah, es que me agarró la garrotera, señor. O mejor dicho, yo quisiera que me dieran con la garrotera. Ay, ¿ya se va? Sí. ¿A traerme mi comida? ¿A traer la comida? Bueno, sí. O sea, yo sí puedo ir a traer su comida, señor, pero sinceramente se lo voy a decir con toda la delicadeza del mundo. Mire, usted no me ha dicho qué es lo que usted quiere comer. Sí, okay, no me lo ha dicho, sí. No me lo ha dicho. Miren. Dígame, ¿qué quiere comer? ¿Tienes? ¿Qué iba a comer este niño? A la grande, brother. Entonces, óigame lo que quiero, entonces. Sí, sí. ¿Qué es lo que va a comer el chiñiño, bonita? Ay, sí, señor, sí. Ahí está, sí. Sí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Quiero sopa. ¿Tienes sopa de res? Sí, tengo sopa de res. Resto de desayuno, resto de cena, resto de gato, resto de perro. No contaban con mi astucia. Discúlpeme, señor. Mire, sabe, y le voy a decir cuál es mi personaje así favorito del Chavo del Ocho. ¿Sabe cuál es? Doña Florinda, porque siempre venía y hacía Don Ramón hacer así. Y vino con los. Pero, usted sabe que yo ando hambre. ¿Ando hambre? Sí, mire, entonces, pues, hagamos una cosa, pues. Yo le voy a traer su sopa con una condición. Sí. Dígame, ¿cuál es tu personaje favorito así del Chavo, el Chespirito? ¿Cuál es tu personaje? Dígamelo así rápido para yo saber cuál es. Me imagino que pueden ser los Caquitos, el Gordo Botija, no sé, ¿cuál quieres? Okay. ¿Cuál es tu personaje ¿quieres favorito? ¿Quieres saberlo? ¿Cuál es? Sí, dígame. La Bruja del 71. ¿La Bruja del 71? ¡No me diga! ¿Y por qué esa? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Para que la Bruja del 71 convirtiera a estas dos manitos. Sí. Y poderle dar un golpe al primer maricón que me esté jodiendo. Señor, mire, ya voy, así mire, derechito a traer su sopa, sí, no se moleste, ya vengo, sí, no se moleste. ¡Ey, la sopa! ¿La qué, señor? La sopa. Ay, se me chispoteó. Ay, es que estaba viendo el capítulo ahorita del Chavo y esto, mire, está lindísimo. ¿Va a ir a traer la sopa? Sí, ya la voy a traer, ya. Vaya, pues. Sí voy. Vaya, pues. Sí voy. ¡Que vaya, pues! Ah, pero no se enoje. Ya voy.
la sopa. Ya voy. Ram pam 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 ram pam 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 para no 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 tom tom chu chu rum pum tum tum rum tum 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 rum tum 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 rum. Me encantaba. Miren, divino. Yo era fanático, ¿sabes? De Don Barrio. Aquí está su sopa. Permítame. Ya estoy soplando, sí, porque usted sabe que, mire, maestro, me quemó así la lengüita. A ver, ¿a dónde está esa boquita? A ver, mire, ahí, señor, ahí está su sopa, ya. Señor. Su sopa, señor. Le voy a contar una historia que a mí me sucedió la otra vez. No me lo va a creer, permítame. Como yo siempre he sido así bien afeminado, un día me voy a tomar una foto. Espéreme, no se tome la sopa. Escúcheme. Señor, no se tome la sopa. Uno tiene que ponerle atención a la gente que le está hablando, ¿ok? Look at me. Sí, look at me. Entonces, miren. Le voy a contar aquí en el sobaco de la confianza. Me voy a tomar una foto así. Y usted sabe que para el pasaporte uno tiene que salirse todo machito. Y yo estoy medio afeminado. Y me dice el señor camarógrafo: mire, ponga cara de hombrecito. Y yo así, mire, mire, míreme, míreme. Así como, mire, hombre, hombrecito, hombrecito. Entonces yo vengo y todavía le hago así todo. Me dice él: no, hombre rechito. Y yo, todo así. Me dice: hombre arrecho encachipado. Y yo, todo así. Entonces, ¿me entiende? ¿Me entiende? O sea, sí me entiende, ¿verdad? ¿Me entiende? Señor. Sí, dígame. Escúcheme, escúcheme. Sí. ¿Será que me deje tomar? Mire, yo no le voy a estar escuchando todas sus babosadas, todos sus cuentos. Yo no quiero estar escuchando. Ya mi sopa está fría. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Sí, su sopa está fría, ¿verdad? Entonces yo le voy a estar escuchando todo lo que usted me está contando para no beberme mi sopa. Ala, pero no se enoje. Vamos a hacer algo. Sí. ¿Sabe qué personaje es el que me gusta de esto, del Chavo? Kiko, no, Kiko, no. Kiko, Godínez. El profesor Girafales. No. No, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, déjeme adivinar. ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál es el que más le gusta a usted? ¿Cuál? Dígame. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígame. Sí, se llama Don Ramón. Don Ramón. ¿Qué es eso? ¡Llora como un hombre! No te doy otra forma, ¿por qué? Pues sí, lo que ando buscando es que me dé otra. Con el...